Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, esta es una nueva clase del curso gratuito de dibujo. En este curso aprendemos desde cero a dibujar, por eso es importante que inicien con la primera clase y después vayan en orden hasta llegar a esta clase. En esta clase vamos a seguir con la composición, pero la vamos a aplicar a un paisaje. Todas las reglas de composición que vimos en la clase anterior se pueden aplicar a un paisaje. Básicamente vamos a trabajar con la regla de tercios. La regla de tercios se basa en dividir nuestro paisaje en tres columnas verticales y tres columnas horizontales. Esto nos va a dar una pauta de dónde debemos ubicar cada cosa para que nuestro paisaje quede atractivo visualmente. Por ejemplo, si nosotros ubicamos el horizonte más arriba, lo que vamos a resaltar es el suelo, y si lo ubicamos más abajo, lo que vamos a resaltar es el cielo. Eso es una de las formas para que nuestro paisaje quede más atractivo visualmente. También quiero contarles que en la clase que viene vamos a empezar con el color. Yo sé que hay muchos que están ansiosos por el color, así que bueno, en la clase que viene vamos a empezar siempre paulatinamente, desde más simple a más difícil. Recuerden, en orden, siempre en orden hacer todo, ¿sí? Bueno, abajo les dejo las redes. También quiero contarles que tengo Patreon, pueden, si quieren pueden y está en sus posibilidades, pueden apoyar al canal y tener beneficios extra por hacerlo, ¿sí? Bueno, empecemos a dibujar, diviértanse, divertámonos, démosle amor a nuestros trabajos y empecemos. Esta es la imagen que vamos a utilizar, les dejo el link que los lleva directo a ella abajo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar una cinta de papel para sujetar nuestra hoja a nuestra mesa para que no se mueva. Hay una cinta especial para que no se rompa el papel al despegarlo, pero si no tienen, usen la cinta de pintor. Y cuando la van a despegar, denle un poquito de calor con el secador de pelo o con la mano y el pegamento no va a romper la hoja. Una vez que tenemos nuestra hoja sujeta y firme, empezamos a trazar nuestra cuadrícula, nuestras tres columnas verticales y nuestras tres columnas horizontales. De esta manera vamos a trazar nuestras columnas, vamos a medir la hoja verticalmente, la vamos a dividir en tres y la vamos a medir horizontalmente y la dividimos en tres. Recuerden que este video está acelerado, está al doble de lo normal. Ustedes tómense el tiempo, no se apuren, hagan las líneas suaves para poder después borrarlas. Empiezo a ubicar mi canoa, mi barquito, utilizando el lateral izquierdo. Vamos a ver que nuestro barco pasa por los dos puntos de la izquierda. No está exactamente centrado en el centro. Esto hace que nuestro dibujo sea más atractivo. Fíjense cómo hago para trazar cada parte que quede armónico. No vamos a copiar la foto tal cual, nuevamente nunca copiamos la foto tal cual, siempre le ponemos nuestra parte, pero nos tenemos la imagen de guía para hacer el dibujo. El horizonte lo voy a marcar en donde está la línea superior, donde comienza el último tramo de arriba de todo. Ahí va a estar nuestro horizonte. Bueno, borramos todas las líneas guías, y remarcamos un poquito el barco, la canoa, para que no perdamos el dibujo. Estamos trabajando con un lápiz 2B, 6B y 8B. Bueno, una vez que marqué más o menos, voy a agarrar una hoja, el 8B, lo voy a poner horizontal al papel y voy a pintar el papel. Ahora van a ver por qué. Esta es una forma de afilar el lápiz también y no sacar tanta punta. Hacemos un rollito con papel higiénico o papel de servilleta. Y con esto vamos a sacar el blanco de la hoja. Vamos a presionar más en donde sería más oscuro. Siempre utilizando la forma horizontal. Los trazos que vamos a hacer son horizontales. En las donde sería la espumita, vamos a pasar muy suave, pero vamos a pasar.
por el cielo también vamos a pasar por todo el cielo, pero vamos a hacer como una sombra de nubes. En algunos lugares vamos a apretar más fuerte el papel y en otros lados vamos a apretar más suave. Pero tenemos que apretar en todos lados, pasar el papel por todos lados. Vamos a sacar lo blanco de la hoja. Marcamos algunas nubecitas. Recuerden que no vamos a copiar la foto tal cual, sino que vamos a tenerla solo como imagen guía. Vamos a aplicar todo lo de las sombras y las luces. Pero ahora lo que estamos haciendo es sacar el blanco. O sea, horizontalmente hacemos trazos con nuestra servilleta sucia de grafito. Volvemos a pasar el lápiz sobre donde teníamos la marca de grafito para ensuciar la servilleta. Seguimos cargando la servilleta y marcamos la sombra que daría el barco. Este barco va a dar sombra de dos lados porque está sobre el tronco. Analicen dónde daría la sombra. Piensen que es un objeto volumétrico lo que estamos haciendo, no es algo plano. Piensen la forma del barco. Bueno, también vamos a sacar lo blanco del barco, pero en este caso no vamos a usar la servilleta, sino que vamos a darle una capa fina de líneas muy finas, muy suaves, acariciando el papel, un lápiz 6B, estamos usando el lápiz 6B, acariciando la hoja vamos a darle una capa fina de cada lado para sacarlo blanco. Ahora van a entender por qué estamos haciendo esto. Si cuando uno hace las capas así, para sacarlo blanco de la hoja, saca lo blanco totalmente, aunque sea una capa muy suave de grafito que le das. Después, cuando sacas brillo con la goma, ese brillo va a quedar mucho más... Va a resaltar muchísimo más ese brillo, porque cuando no hay otro blanco, ese blanco resalta más. Si vos tenés el blanco de toda la hoja, no es lo mismo que tengas blanco solo en los brillos. Y como nosotros estamos con el horizonte más arriba, lo que estamos resaltando en este caso es el suelo, el mar, el barco, el suelo. Recuerden que pueden mandarme todos sus trabajos para recibir correcciones. Esto lo voy a estar recibiendo hasta fin de año. Por Facebook, Messenger, Instagram. Bueno, ya sacamos todo lo blanco de nuestro barco, nuestra canoa. Ahora con el lápiz 6B vamos a empezar a marcar un poquito más las zonas oscuras. Tengan en mente cómo era la imagen original para tener una cierta idea de dónde irían las zonas más oscuras. Fíjense que son líneas irregulares, pero todas horizontales. No voy a hacer líneas largas porque el mar no es toda una línea continua, son líneas irregulares, cortitas. Pongan un papel para no arrastrar con la mano y arruinar el dibujo. Vamos ubicando más o menos en donde queremos que haya más luz y menos luz. Yo lo que voy a hacer es oscurecer un poco el lateral derecho para que sea más armónico, porque de un lado tengo el barco y del otro lado tengo más oscuridad. Queda más equilibrado el dibujo de esa manera. Presten atención, ¿cómo serían las olas? Vean imágenes de mar, de agua. No se queden solo con la referencia, sino que vean muchas imágenes. Yo cada vez que tengo que hacer un dibujo, busco en Google, busco muchas imágenes de lo que vaya a dibujar y ya tengo una idea de cómo es el objeto en sí. Busquen fotos, no dibujos. Busquen siempre fotos. Al copiar, no hay que copiar de otros dibujos, sino que hay que copiar de fotos. Eso nos hace ser más exactos en la copia. Bueno, acá estamos haciendo como una pequeña ola,
O sea, piensen, la ola cuando sube, hay una zona en donde tiene menos luz. Eso es lo que estoy marcando ahora. Pero no hago una línea recta, ¿ven que no es una línea perfectamente recta? Y bueno, y debajo de la espuma que está en la arena, llegando a la arena, también hay menos luz, entonces oscurezco esa zona. La arena que está llegando a la espuma está más oscura, ¿por qué? Porque está mojada. Cuando está mojada la arena es más oscura. Vamos a hacer una pequeña sombra, como que la ola anterior dejó una marca en la arena. Y seguimos dándole detalles al mar. Recuerden de ir sumando de a poco oscuridad. En la espuma hay algunos sectores en donde hay zonas que están más profundas de la espuma y esas zonas van a estar más oscuras. Siempre que están dibujando o viendo una foto, piensen, ¿por qué es así? ¿Desde dónde sale la luz? ¿Dónde viene más oscuridad? ¿Por qué? ¿Por qué estoy dibujando esto como lo estoy dibujando? Ya tiene más aspecto de mar. Fíjense igual que en la parte trasera del mar está como más difuminado. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto, que en el fondo está más difuminado, como desenfocado, y el foco nuestro va a estar más en la parte más cercana. Estoy haciendo un barquito en donde estaba el punto, uno de los puntos de inflexión, en el punto número 2. En ese sector está ubicado el barquito ese del fondo. También difuminado, apenas insinuado. Este lápiz que estoy usando ahora es un 8B. Oscurecemos algunas zonas puntuales. Siempre trabajando con el lápiz afilado, recuerden como les mostré que pueden afilarlo, si no con un bisturí, si son chiquitos con un sacapunta, o pídanle a sus padres que le afilen el lápiz. Ahora cambiamos a un 2B en la parte de la oscuridad de la espuma, porque necesitamos que sea clara la oscuridad en la espuma. Con la servilleta difuminamos lo que vendría a ser el fondo y la arena, y muy suave sobre la espuma. Recuerden ir cambiando siempre con la servilleta limpia cuando vamos a difuminar en la zona más clara, que vendría a ser la espuma, ¿no? Empezamos a darle los detalles al barco, la canoa. Estoy utilizando un 8B. Fíjense cómo es los trazos que hago. Son trazos direccionados. Marco la sombra y empiezo a marcar trazos direccionados hacia abajo, dándole el volumen a la canoa.
Recuerden, la imagen de referencia la tienen en mi Facebook y en mi Instagram. Voy a dejar abajo un link que los lleva directamente. Difuminamos con la servilleta. Presionando. Mientras más detalles le pongan, mejor va a quedar, más lindo va a quedar. Dedíquenle tiempo, dejen que su creatividad salga, pueden dibujarle alguna ancla, un ancla, alguna calavera, pirata, algo, lo que quieran pueden dibujarle en el lateral del barquito. O bien pueden hacerlo como está, como lo hice yo. Recuerden afilar el lápiz. Yo todo lo que afilo lo guardo en un tarrito ahí. Todo el grafito que afilo lo guardo en un tarrito porque eso sirve después para hacer fondo. Bueno, ya casi tenemos nuestra canoa. Ahora estamos ubicando las sombras. Tengan en cuenta lo que habíamos visto en las sombras cuando tenía dos luces. Fíjense que este barco da sombra de un lado y da sombra de otro lado porque está en el exterior. Cuando uno ve los objetos del exterior, va a ver que la sombra es totalmente diferente a cómo es en el interior de un hogar. Bueno, acá le estoy haciendo unos pequeños tornillitos que tenía. Los detalles que quieran darle a la arena, ven que la arena es bastante irregular, pueden darle algunos puntitos. Difumino un poco más en la parte del que vendría a ser más oscura del barco y en las sombras. Ahora con el filo de la goma empiezo a darle detalles. Por esto es que habíamos sacado todo el blanco de la hoja, para que nuestros brillos resalten más. Busco el filo de la goma, siempre busco el filo de la goma. Limpio el filo, sigo, limpio así, sigo haciendo brillitos en la espuma de distinto tamaño, voy alternando. La goma, el residuo de la goma puedo sacarlo soplando o apenas pasando la servilleta sobre el papel. Muy suave, acariciando la hoja, apenas tocándola. Ahí saco el residuo de la goma. Bueno, esto, los brillos va en ustedes. Ustedes pueden dar todos los brillos que quieran. Recuerden que el agua brilla mucho. Damos pequeños detallitos en la parte donde estaría la arena. También pueden utilizar una goma moldeable. Se llama de las dos formas. Pero yo estoy utilizando una goma que todos conocen, que todos tienen en la casa. Bueno, espero que se hayan divertido. Nos vemos en la siguiente clase. Ah, y en las nubes lo que hice fue en la parte redonda de la goma borro las partes donde sería más brillo de las nubes. Y no se olviden la firma. Bueno, para despegarlo, recuerden que le dije, pónganle un poquito de calor con el secador de pelo o calor con la misma mano y la cinta no va a arruinar el papel. Espero que se hayan divertido, que les sirva, que sea productivo para sus trabajos y pueden dejarme en los comentarios qué les parece. Nos vemos en la próxima clase.